En una movida sorprendente, el grupo de oposición Manchin ha donado $1 millón para expulsar al demócrata Joe Manchin del Senado. Los republicanos han lanzado una campaña multimillonaria para evitar que el senador cumpla otro mandato, y están haciendo fila para ocupar su lugar. Manchin, que se presenta a la reelección en 2024, es el único demócrata vulnerable del Senado que no ha anunciado si volverá a presentarse. Si decide no hacerlo, probablemente asegurará un escaño en el Senado para el Partido Republicano. Los republicanos están atacando los acuerdos de Manchin con el presidente Joe Biden, de quien muchos centristas como Manchin y los senadores John Tester, DMT, y Kirsten Sinema, IAS, están tratando de alejarse mientras se preparan para la reelección en sus estados. El grupo One Nation, alineado con el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, Republican Kentucky, está enfocando su campaña de $1 millón en el voto de Manchin a favor de la ley de reducción de la inflación de los demócratas que se firmó el año pasado. A pesar de que Manchin es conocido por abandonar las líneas del partido y, a menudo, obstruir a los demócratas en políticas más de izquierda, los republicanos no van a permitir que el senador de West Virginia olvide su apoyo al proyecto de ley multimillonario que los legisladores republicanos amenazan continuamente con derogar. Al mismo tiempo que se lanza la campaña One Nation, las fuentes dicen que el gobernador Jim Justice busca lanzar su campaña para el Senado a fines de abril. Si Justice entra en la carrera, se enfrentará al representante Alex Mooney, quien anunció su campaña en noviembre de 2022, poco después de que los resultados de las elecciones de mitad de periodo de los republicanos fueran más débiles de lo esperado. Como muchos republicanos, cree que Manchin es demasiado liberal para los habitantes de Virginia Occidental. La batalla por el escaño de Manchin es una de las más importantes para el futuro del Senado, y los republicanos están dispuestos a hacer todo lo posible para asegurarse de que no caiga en manos demócratas. La donación del grupo de oposición Manchin es una señal de que la lucha será feroz y que el resultado tendrá un impacto significativo en el futuro de la política estadounidense. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.